Si bien este video es un top 2, y sí, les dije que iba a venir el video de Samsung, y sí, también les dije que iba a esperar la pronta actualización de la línea de teléfonos, pero de momento todavía no se presentaron, al menos no por ahora. Igual aún así son bastante recomendables, créanme. Y no solamente el hecho de que sean bastante recomendables, sino también esperar la actualización, sino es que incluso cuando se presente, por ejemplo, la AX3, que pueden incluir a la 13, A23, A53 y A73, la línea AX2 va a bajar de precio. Sí, lo digo porque hay teléfonos de la X2. Cuando digo X2 puede ser 22, 32, 52, 72. Entonces, por eso digo X para no hacer un spoiler sobre los teléfonos. Igual, obviamente, creo que en la miniatura ya los puse, los podrás intuir. Y si no los intuís, los vas a conocer en este video. Así que comenzamos. Sí, quedó algo de incógnita cuando estaba mencionando la intro, que te dije, si bien son dos teléfonos, te quiero dar una recomendación al final de este video. Una recomendación que es el último equipo que voy a recomendar, pero hay otro que vale menos, sí, pero en este caso es mejor. Pero no en todos los sentidos. Ya te vas a enterar cuál es. Mientras tanto, te recomiendo que 1. Me sigas por Instagram si querés saber más cosas, te querés enterar sobre el contenido del canal. Le dejes un like, te suscribas, actives la notificación y finalmente te pases por el grupo de Telegram, donde más allá de obviamente poder hablar con la comunidad y enterarte cuando salgan nuevos videos, cuando estoy en stream, en Set Game, mando también los enlaces por ahí para que se enteren, porque sí, tenemos streams. Y algo que también les quiero comentar hablando de streams y de computadoras: hace un rato acabo de formatear la compu que me había comprado hace un tiempo. Está el ventilador rugiendo a dos manos, así que si se escucha un poco de ruido, eso, más la combinación del ventilador que está atrás y de los pajaritos hermosos que están en el techo, eso puede justificar todo lo que puedas escuchar en este video. Entonces, top número 1, ¿cuál es el que más recomiendo? Vamos a empezar de manera escalonada, desde el escalón número 1, dentro de lo que es lo que más recomiendo, porque obviamente... Porque obviamente dentro de lo que es el catálogo de Samsung tenemos muchos teléfonos. Tenemos teléfonos que no valen la pena realmente. Y es en donde pisando un presupuesto X empiezan a valer la pena. Porque sí, te podría decir comprate un Galaxy A02 porque es económico. ¿Pero te va a servir ese teléfono? La verdad es que lo dudo mucho. Para quienes me preguntan, el Galaxy A12... es un teléfono que puede llegar a ser relativamente recomendable si vos querés un teléfono de Samsung, ¿sí? Dentro de todo que ande bien. Pero también tiene diferentes alternativas en cuanto a lo que es Motorola, como puede ser un Moto G20, o si subís un poco más, un Moto G31, donde no es necesario poner tanto más para llevarte un teléfono que realmente es muy bueno. Estuve investigando al Samsung Galaxy M12 y la realidad es que con el Exynos 850... no es una opción tan recomendable, porque tampoco es que sea un teléfono guau en potencia. Por lo que la primera recomendación que yo te puedo llegar a dar en este video es que puedas adquirir como de entrada algo que te va a andar bien y que te va a dar buenos resultados en casi todo sentido, obviamente por su presupuesto, es el Samsung Galaxy A22. De hecho, este dispositivo tiene review y te la dejo por acá, si no fuera porque se me rompió ese teléfono a causa de una caída. Aún hoy en día lo seguiría teniendo y cuánto que lo estaría utilizando como teléfono personal, que actualmente mi teléfono personal es el Motorola Moto E7 Plus. ¿Qué nos va a aportar este teléfono y qué es lo que más destaco principalmente? Bueno, vamos a hablar sobre su procesador. No es el más potente del mundo, pero claramente te va a servir para todo tipo de tareas que vos necesites hacer para tu día a día. De hecho, yo estuve utilizándolo por mucho tiempo y la verdad es que se comportó muy bien. En especial porque lo combinan con una cosa de la cual vamos a hablar más adelante, que es su pantalla. Pero primero, procesador tenemos un Helio G80, ¿sí? La configuración básica de RAM, que llega acá a Argentina al menos, en esa al que me voy a basar, es de 128 GB de almacenamiento, que también está disponible en 64, pero no en Argentina. Y tenemos 4 GB de memoria RAM. Personalmente considero que la RAM no es un punto tan destacable, pero dentro de todo, en lo que es el funcionamiento, se va a desempeñar bastante bien. Siempre y cuando no le pidas almacenar en multitarea 500 millones de juegos, ¿sí? Es algo tranquilo, digamos. Es más, de hecho, este teléfono está catalogado como un gama media de entrada
gracias a el Helio G80, que es un chip que dentro de todo se posiciona en esa línea. Lo que hace que este teléfono se mueva mucho más fluido, porque no, el Galaxy A32 no te lo voy a recomendar. Lo que hace que se mueva más fluido, en este caso, es la baja de resolución que tuvo respecto al Galaxy A32, que este Galaxy A22 tiene una resolución HD Plus en su pantalla, que es de 6.4 pulgadas, que la verdad es bastante confortable en la mano. De hecho, estuve comparándolo con el A32 y tiene el mismo aprovechamiento del frontal. Como te dije, es un panel 720p, así que se mueva todo súper fluido. Es un panel de 90 Hz y no solamente eso, sino que es Super AMOLED de hasta 600 nits. O sea que el brillo máximo en promedio es uno de los mejores por este rango de precio. Sí, el Moto G31 también tiene un brillo máximo bastante elevado, para aquella comunidad que me mira de Motorola. Pero el Galaxy A22, bueno, Galaxy A22. Entonces, tema de cámaras. Tenemos un celular que está equipado con estabilización óptica en el sensor principal, que es de 48 megapíxeles. Sí, la fotografía está bien, tenemos un poquito de efecto acuarela ahí adelantando un poco la review si es que no la viste, pero creo que la estabilización óptica le da un plus muy interesante al momento de poder grabar, porque no solamente que la podemos combinar con electrónica, lo cual tendría cierto crop, pero en caso de que no querramos perder resolución gracias a que graba solamente 1080, podemos desactivar la electrónica y exclusivamente utilizar la óptica, que no hace falta activarla. Muchos me preguntaron en la review si es que esa estabilización se activa o viene activa. No, ya viene activa, no hay forma de desactivarla, lo cual es algo obviamente bueno. ¿Quién quisiera desactivar una estabilización electrónica? A menos que sea muy mala, como los pájaros que están arriba del techo. Pero a menos que sea muy mala, creo que no es algo necesario. En fin, tenemos un gran angular de 8 megapíxeles, tenemos el marketing ahí metido, sí. Gran angular, no. Aparte, tenemos... Bueno, digo aparte porque el gran angular tampoco es la gran cosa. Tenemos uno de profundidad y tenemos uno de macro, que tiene foco fijo. Y el frontal es un sensor de 13 megapíxeles, que ojo, no lo subestimen, porque los resultados que me dio son bastante buenos. De hecho, Samsung con la cámara frontal, a partir de la línea 20, o sea, 22, 32, 52, está muy bien en este aspecto, ¿sí? Así que la verdad, cero problemas. Baterías. 5.000 mAh, esta no va a ser la mejor autonomía del puto mundo, pero te va a aguantar para todo el día. Y un cargador de 15 watts que viene en su caja, ¿sí? Aclarando temas de Samsung, acá tenemos 3 años de actualizaciones, tiene Android 11, así que pronta actualización a Android 12, si es que todavía no lo recibió. Eso no estoy al tanto, pero ya lo va a recibir. Y también obviamente 13 y 14. Todo esto siempre y cuando Samsung no le ponga 4 años como hizo la línea S21 y S22, así que ojo a ese dato. Y si quieren saber un poco de sus precios, el dispositivo, este, o sea el Galaxy 22, tiene un precio de 44 mil pesos acá en Argentina. Tiene cuotas de interés, tiene Samsung Care, si querés comprarlo con ese plan en la tienda de Samsung. Sí, teniendo en cuenta la situación de arroz en tu parte de... donde estés ubicado, obviamente no sale la palabra, en tu localidad, digámoslo, vas a decidir si es viable o no. Te lo dejo ahí, si vos lo querés lo puedes tomar, y si no, déjalo. No seas como yo que compré el teléfono sin seguro y era un Moto Edge. Segundo equipo acá en el top, y es uno actual. Ahora vamos a hablar un poco sobre ese otro, creo que ya te hice un spoiler terrible. Samsung Galaxy A52. Por unos 65 mil pesos, sí. Podrás decirme que es un presupuesto bastante elevado. Yo te voy a decir que sí, obviamente, si yo tuviera ese presupuesto ya me hubiera comprado, porque es un lindo equipo. Pero es uno de los teléfonos más centrados que vas a encontrar en la gama media. Porque tiene... todo. O sea, tiene un buen rendimiento, Qualcomm Snapdragon 720G, de la mano de 6 GB de RAM, porque es la que llega a Argentina. Sí hay una de 4, pero al final la que llegaba era de 6. Con 128 GB UFS 2.1, RAM LPDDR4X. O sea, rendimiento, vas a poder jugar casi todos los juegos, no con calidades máximas, a excepción de Call of Duty Mobile por ahí. Ese juego te deja llegar a FPS altos y calidad obviamente alta. Free Fire, Free Fire Max, Poco Mobile, Genshin Impact, Dead by con gráficos medios a 60 FPS sin ningún problema. O sea, es un teléfono potente con una buena pantalla, la realidad. Es un panel de 6.5, es un poco más grande, pero un poco más aprovechado. Es Super AMOLED, tiene la resolución Full HD Plus, y lo bueno es que sigue conservando estos 90 Hz. ¿Pueden ser 120? Sí. Pero mejor ir a la ligera y que no presente tirones como el Samsung Galaxy A32, cuyo chip Helio G80, el mismo que el 22, con un panel 1080 y 90 Hz, tenía algunos tirones porque el procesador no se podía bancar esa tasa de refresco. Así que
Está bien. Cámaras. Tenemos sensores de Sony, tanto frontal como trasero. El principal, que tiene la estabilización óptica que tenía el Samsung Galaxy A22, tiene 64 megapíxeles y es apertura f1.8, ¿sí? Todo esto con soporte 4K, obviamente. El A22 no lo tenía, por eso lo menciono. Tenemos un gran angular que es de 8 megapíxeles, a diferencia del Galaxy A72, este no tiene sensor telefoto, pero tenemos un macro y uno de profundidad. Si los querés usar, usalos. Y el sensor frontal, que me estaba olvidando su capacidad, es de 32 megapíxeles. En cuanto a su batería, acá tenemos una batería de 4500 mAh, pero contraparte, tenemos un teléfono que es un poco más liviano. Igual, de todas formas, el Snapdragon 720 no consume mucho, así que está bastante bien. Y su capacidad de carga es de 25 watts, pero Samsung te incluye un cargador de 15. Bueno, tenemos las actualizaciones y un precio, como dije, de 65 mil pesos, pero... Cuando yo me compré esta hermosa computadora que la tengo acá presente al lado mío, tuve la posibilidad, anteriormente, cuando tenía la plata, de ir a comprarme un celular. Y estaba viendo, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Quería recuperar el Moto Edge? O un teléfono similar, porque el Moto Edge 5G no se vende más oficialmente. Y estuve fijándome precios de teléfonos de gama alta, pero estaban muy salados. A lo que en Celucash encontré el Samsung Galaxy S10. A un precio que incluso es de 3.000 pesos más barato que este Samsung Galaxy A52. Pero por su contraparte, tenemos cosas que lo van a tirar un poco abajo. En especial va a ser su batería de 3.100 mAh, que te va a dar unas 6 horas aproximadamente de pantalla. Pero tenemos un procesador bastante potente, con muchas mejores cámaras y una pantalla muy buena. Que no tiene 90 ni 120 Hz. Pero tiene una resolución 2K+, tiene un panel Dynamic OLED, tiene un brillo pico de más de 1000 nits, tenemos un procesador Snapdragon 855 en su alternativa, Exynos también, aunque Celucash no sé si vende el Exynos o el Qualcomm. Si van a Celucash, obviamente van a tener que preguntar. Sí, es un teléfono reacondicionado, lamentablemente, como lo quieran ver ustedes, a mí en general no me molesta. Pero en realidad, la parte sabrosa del pastel es que este teléfono no solamente lo van a poder comprar en Celucash, sino es que si son arriesgados y quieren ver e indagar un poco el mercado, van a poder acceder a Marketplace en Facebook, por ejemplo, si está disponible en su país. Acá en Argentina sí, es muy popular. Y poder comprarlo directamente usado. Sí, hay que tener en cuenta un par de cosas, por ejemplo. Fijarte que la pantalla ande bien, si está astillado que ande bien el táctil, que cargue el dispositivo, ponerle un chip, ponerle una micro SD, utilizarlo, a ver qué onda, probar sus cámaras, que por cierto tienen estabilización óptica y también tiene un telefoto. Entonces, hay que tener en cuenta esas recomendaciones que yo te puedo dar para poder comprar dispositivos de segunda mano, pero si la jugada sale bien, puedes llevarte un teléfono que incluso es mucho más barato y lo puedes llegar a conseguir a un precio que está rondando, por ejemplo, hoy en día, un Samsung Galaxy A32 de unos 50.000 pesos, que promediándolo en dólares son algo así como unos 240 dólares. O sea, está bastante bien. Al día de hoy únicamente se encuentra recibiendo parches de seguridad, lo cual es algo positivo y negativo. A ver, no vas a recibir diferentes versiones de Android, pero por lo menos la seguridad de los parches están ahí. Y creo que las actualizaciones dentro de poco se van a empezar a terminar, pero aún así sigue valiendo bastante la pena. Así que, por acá termina el top. Quiero que me digas qué opinás acerca de mi top y mi última recomendación, más que nada, porque de hecho estuve muy cerca de comprar este terminal, pero bueno, me terminé cantando por la computadora, que la verdad le estoy sacando muchísimo más partido del que le hubiera sacado a un simple celular que seguramente lo hubiera terminado utilizando para grabar. Así que, quiero que me digas qué te pareció, qué opinás de este top. Si te gustó, dejar un like, activa la notificación, suscribir, ahí está primero, obviamente, y obviamente, seguime por todas las redes que están abajo en la descripción. Nos vemos la próxima.